Todo el mundo tiene su opinión sobre la misteriosa muerte de Jimi Hendrix, pero ¿qué hay de los rockeros que mejor lo conocían? En entrevista para una serie de BBC, Roger Daltrey, de The Who, se sinceró sobre los últimos días de Jimi Hendrix. Resulta que el fin de semana anterior a la muerte de Hendrix, habían pasado el rato en su casa de Berkshire. Daltrey dijo que Hendrix llegó con Devon Wilson, groupie convertida en confidente. Al principio, dijo Daltrey, las cosas eran esperanzadoras. Hendrix pensaba en la posibilidad de llevar su música en una dirección más experimental, inspirada en el jazz, y también pensaba establecerse en Nueva York tras finalizar su estancia en Europa, pero al poco tiempo las cosas se pusieron un poco raras. Según Daltrey, Hendrix y Wilson cantaban algo usando una dinámica de preguntas y respuestas, pero cada vez era más lento, y pronto le quedó claro que estaban intoxicados con barbitúricos. Wilson se desmayó primero, seguida de Hendrix. Daltrey y sus amigos los acostaron a los dos. Daltrey explicó: "Entonces pusieron la tetera para tomar una taza de té y quemé". Si 10 minutos después, Hendrix no apareció en la puerta con las botas puestas de nuevo, el sombrero todo ladeado, y diciendo: "Estoy listo para la entrevista". Horas más tarde, regresaron a Londres, y como dijo Daltrey, por la mañana estaba fresco como una rosa. Era como si no hubiera pasado nada. Algunas amistades hacen que hasta la persona más cínica crea en el destino, y ese parece ser el caso de Jimi Hendrix y Billy Cox. Tras conocerse cuando estaban en el ejército, Hendrix y Cox recorrieron el circuito Chitlin de Estados Unidos antes de tomar sus propios caminos. Volvieron a reunirse en 1969, formaron The Band of Gypsies y compartieron una brillante pero breve etapa en el estudio de grabación antes de la muerte de Hendrix. Cox habló con Rockefeller Magazine sobre estos últimos meses con Hendrix, incluida aquella legendaria actuación en Woodstock, su colaboración con Miles Davis y la última vez que habló con su viejo amigo. Cox recordó que se sentía indispuesto, pero también recordó que Hendrix quería grabar y atar algunos cabos sueltos. Cox dijo: "Él sabía que yo no estaba bien y me dijo: 'Sé que quizás no estés bien', y le dije: 'Ahí estaré'". Y eso fue un lunes, y luego el miércoles recibí la llamada de que se había ido. I learned one lesson from all of this. Fate are the cards that you're dealt at birth. But destiny is what you do with those cards. Ronnie Wood lleva décadas en el corazón de la industria musical, sobre todo como guitarrista de The Rolling Stones. Aunque en esos tiempos, en los que aún estaba comenzando, fue compañero de habitación de Jimi Hendrix y solo tiene cosas buenas que decir de su difunto amigo. En una entrega de su programa de radio en Absolute Radio UK, Wood dijo: "Jimi era un chico realmente dulce y educado, y me siento muy honrado de haber compartido un pequeño espacio de tiempo con él a finales de los 60. La última actuación de Hendrix tuvo lugar en el club de jazz llamado Ronnie Scott's. Fue invitado al escenario por Eric Burdon, de The Animals y War, y Wood estaba ahí por casualidad. Vio a Hendrix después, cuando terminó el show". Wood recordó: "Él bajaba las escaleras con el brazo alrededor de una chica y le dije: 'Jimi, buenas noches', y no volteó. Le dije: 'Jimi, buenas noches', y se dio la vuelta muy despacio, fuera de sí, y me saludó con la mano, y esa fue la última vez que el mundo lo vio". Howard Scott no solo estuvo en primera fila en la que acabaría siendo la última actuación en vivo de Jimi Hendrix como guitarrista de War, estuvo en el escenario con él. Cuando habló con Blues Blast Magazine en el 2019, Scott dijo cómo, en realidad, Hendrix había sido invitado por Eric Burdon a tocar dos noches. En la primera, aparentemente estaba muy drogado para tocar. La segunda noche, las cosas fueron diferentes y los últimos recuerdos de Scott de Hendrix fueron de un músico en la cima de sus capacidades. Recordó: "Esa segunda noche, lo vi caminando entre la multitud con su guitarra Strat. Tenía los ojos blancos como el cobalto. Estaba listo. Era Jimi Hendrix y estaba al mando". Scott cuenta que pensó desenchufar su guitarra y hacerse a un lado, pero Hendrix no se lo permitió. En lugar de eso, tocaron enchufados al mismo amplificador y turnándose para intercambiar solos. Scott dijo: "Fue increíble. Un gran concierto. Él sonreía y se veía bien". Tras el concierto, Lee Oscar y yo regresamos al hotel bajo la lluvia. Creo que las gotas de lluvia ni siquiera nos tocaron. Es fácil olvidar lo importantes que fueron The Monkees para la música de los años 60, y aún más fácil olvidar que Jimi Hendrix fue su telonero cuando estaban de gira. I think he got as far as Forest Hill Stadium before the conflict between what Monkees fans want and what Jimi Hendrix was prepared to deliver overcame him.
Hendrix tocó en pocos conciertos con la banda, pero no los olvidó. De hecho, pocos días antes de morir, acudió a una fiesta que se celebraba para Mike Nesmith de The Monkees. Nesmith dijo que pasaron algún tiempo simplemente pasando el rato y hablando de música, pero añadió que Hendrix parecía increíblemente melancólico. En el libro Eyewitness, Jimi Hendrix recuerda: "Me sorprendió verlo un poco deprimido. No estaba contento con la evolución de su música. Mientras estaba ahí de pie, sus ojos se desviaban y pude verlo tratando de llegar a un acuerdo con algún demonio o algo en su propia cabeza". Hendrix dijo que quería hacer algo totalmente distinto y propuso la idea de formar un grupo de R&B o de seguir los pasos de Otis Redding. Nesmith dijo que cuando le preguntó por qué tenía esa crisis de confianza en sí mismo, Hendrix no respondió, solo asintió con la cabeza. Mitch Mitchell, el último miembro de la Jimi Hendrix Experience, falleció en el 2008. Curiosamente, su última conversación con Jimi Hendrix fue un poco menos lúgubre que las experiencias de otros, ya que al parecer habían hecho planes emocionantes. Hablaron el día antes de la muerte de Hendrix y en ese momento, Mitchell se alistaba para ir al aeropuerto de Heathrow y recoger a Sly Stone. Mitchell recordó: "Jimi estaba muy entusiasmado con Sly y me dijo, ¿hay posibilidad de tocar? Y le dije, es curioso que digas eso. La idea es ir todos a The Speakeasy a tocar. Jimi estaba muy dispuesto y aceptó reunirse con nosotros en el lugar a la medianoche. Pero Hendrix nunca llegó". Mitchell añadió: "Todos pensamos que aquello era muy, muy extraño, porque independientemente de la situación, el que Hendrix se perdiera la oportunidad de tocar era algo muy fuera de lugar". Mitchell recibió después una llamada en la que se le comunicó que Hendrix había muerto. Desde entonces ha insistido en que la muerte de su amigo no fue deliberada de su parte. "Jimi era el tipo de persona que llevaría las cosas a la enésima potencia, pero nunca vi tendencias suicidas en él". I think you had to have seen Jimi Hendrix to really understand what he was about. En 1970, alrededor de 600.000 personas acudieron a la isla de Wight para ver actuar a algunos de los artistas más importantes de la época. Al igual que Woodstock, el festival fue la mayor reunión al aire libre desde la Segunda Guerra Mundial, y la lista de cantantes era un quién es quién de la época. Junto a Jimi Hendrix actuaban Joni Mitchell, The Doors y The Who. Al parecer, Hendrix tenía pánico a subir al escenario, y antes de su actuación, se tomó una botella de vodka con unos amigos. Peor aún, cuando por fin subió al escenario, fue abucheado. Aún así, su comportamiento, tanto en el escenario como fuera de él, tuvo un gran impacto en quienes lo vieron, incluido Pete Townshend. Él recordaba: "Hendrix era un desastre psicológico, a nadie le importaba. La gente decía, puede tocar muy bien la guitarra, así que obviamente él está bien. Lo que me hizo esforzarme mucho fue ver cómo se encontraba Jimi. Estaba en un estado físico trágicamente malo, y recuerdo dar gracias a Dios por estar sano mientras yo subía al escenario". Dave Taylor fue guitarrista de Heir Apparent, grupo irlandés que publicó un solo álbum producido por Jimi Hendrix y en el que aparecía. Taylor también hizo gira con la Jimi Hendrix Experience y en las décadas posteriores a la muerte de Hendrix ha hablado muy bien del hombre al que recordaba no solo como gran guitarrista, sino como un buen amigo. En una entrevista en el 2020 con The Irish Times, Taylor reflexionó sobre el año que pasó de gira con Hendrix. Dijo que se llevaba muy bien y subrayó que no vio tantas de esas fiestas escandalosas que todos asocian siempre con Hendrix. También habló del estrés al que Hendrix estaba sometido, añadiendo que su manager rara vez le dejaba ver temas relacionados con su dinero. Taylor se encontró con Hendrix en marzo de 1970, pocos meses antes de su muerte. Estaban en un club londinense llamado The Speakeasy. Dijo y añadió que, aunque hacía tiempo que no se veían, Hendrix le saludó como a un viejo amigo. Taylor recordó: "Estaba con Sly Stone. Me preguntó qué estaba haciendo y me dijo que si necesitaba ayuda lo llamara. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Si podía ayudarte, te ayudaba, y sin pedirte dinero". Chas Chandler fue el cazatalentos que vio por primera vez a un guitarrista llamado Jimmy James. Pensó que tenía algo especial y lo convenció de ir a Gran Bretaña. The first album only cost about £1,500 or something, you know. It was done in 10 days, all told. Antes de eso, sin embargo, fue bajista de The Animals, y aunque se había separado de Hendrix de forma oficial, seguían moviéndose en los mismos círculos. Chandler vio a Hendrix unas tres semanas antes de su muerte. Hendrix estaba en Estocolmo a fines de agosto, dando un concierto en el Stora Sim, y no se veía saludable. Según uno de los fotógrafos del evento, Hendrix estaba en su camerino bebiendo whisky cuando le pidieron tomarse fotos con una niña. Tomó a la niña y dijo que era su hija, aunque no lo era. Después, Chandler recordó haber visto a Hendrix en el escenario, en el único lugar que se suponía que era su elemento. Dijo: "Estaba hecho un caos. Empezaba una canción, entraba en la parte del solo y ni siquiera recordaba qué canción estaban tocando. Empezaba otra canción diferente. Fue un concierto desastroso, realmente horrible".
Fue Eric Burdon quien invitó a Jimi Hendrix a tocar en Ronnie Scott's, en la que sería su última aparición pública. Hendrix tocó el 16 de septiembre de 1970. Burdon dijo después a Louder Sound que en realidad Jimmy había estado antes en ese lugar, recordando: "Tuve que echarlo porque estaba en muy mal estado. Casi podías oler los problemas que tenía y créeme, fue duro para mí decirle, no Jimmy, no puedes hacerlo. Vuelve cuando estés en mejor forma". Lo hizo, pero no sirvió de mucho. En entrevista con Straight Ahead Magazine, Burdon dijo que fueron increpados por el público descontento porque no estaban viendo un set típico de jazz. Hendrix acabó yéndose, pero tras una charla motivacional con Burdon, regresó y terminó su actuación por todo lo alto. Burdon recuerda, después Jimmy dijo, nos vemos, y eso fue todo, nunca volví a verlo. Burdon también dijo que el lamentable estado de Hendrix en esos días le enseñó lo que podía ocurrirle a la gente que trabajaba en la industria musical. Dijo, estaba muy aislado, y en Gran Bretaña era un extraño en tierra extraña. Los que se decían sus amigos le daban regalos de veneno en forma de drogas peligrosas que él estaba muy dispuesto a consumir. A él no le importaba.